Hola amigos, mi nombre es Luis Vargas y en esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre Dart. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es hablar sobre números. Y como siempre, pueden referirse a la página web oficial de Dart. Y acá ustedes pueden buscar numbers. Y aquí están los tipos o los built-in types de Dart, que básicamente son números, cadenas, booleans, listas, mapas y símbolos. Las listas también se conocen como arreglos. Las listas pueden ser matrices. Una lista de listas es una matriz, o una lista de arreglos es una matriz. Un mapa también se le conoce como diccionarios. Y los símbolos, que es algo nuevo, esto es un concepto nuevo de Dart, que es básicamente para denotar el nombre de una función. Y en lenguajes como Java o C Sharp o C++, no. Creo que también. C++ podríamos decir que sí. Se usa un string para denotar el nombre de una cadena, o más bien para invocar una cadena, una función a partir de una cadena. Es algo bastante abstracto. Es algo que no voy a tomar mucho tiempo de explicar en estos momentos. Posiblemente lo explique después, cuando miremos mirrors o reflection, que en español sería espejos o reflexiones. Bien. Y acá básicamente vemos que es un int. Un int es un valor que va desde menos 2 a la 53 hasta 2 a la 53. ¿Qué significa? Este creo que es un int de 64 bits. Déjame ver. Sí, esto es un int de 64 bits. Para los que no saben qué es 64 bits, o que, bueno, no puedo irme muy abajo tampoco. Una explicación rápida, voy a irme a la calculadora. Int, digamos 2 a la 53 es igual a esa cantidad, es 9, quién sabe qué cosa, pentamillones o quién sabe qué. De hecho, eso es 64. A ver, sí, creo que sí. No estoy muy seguro si es de 64 bits o esto ya le está poniendo más cosas que los 64 bits. Y también tenemos un double, que también es de 64 bits. En otros lenguajes, pues int, por ejemplo en C, int es solo de, bueno, no estoy seguro, creo que es 8, no, 16 bits, que llega hasta 65.000, o sí, hasta 65.000. Y también existe short, que es el int entero de 8 bits, o int 8, que llega hasta 256. Y el entero, y también otros lenguajes como C++ y C Sharp tienen lo que significa signet o con signo, y unsigned sin signo, mientras que este solo tiene int. Java solo tiene sin signos, o más bien todos son signet, no tiene sin signos. ¿Cuál es la ventaja de tener signet o sin signos? Es básicamente ahorro en memoria. Pero hoy en día, pues es algo que ya casi no importa. Hace 20 años era algo muy importante, ya que una computadora tenía menos de, qué sé yo, 10 kilobytes de RAM o algo así. Hoy en día, una computadora normal son 8 gigabytes de RAM, suficiente para almacenar al menos 8 videos en RAM sin estar esperando. Sin estarlo llamando desde el disco duro. Y pues los discos duros, pues las computadoras normalmente hoy en día traen entre 500 GB hasta las mejores, que pueden llegar a traer hasta 4 terabytes. Y creo que normalmente andan 250 hasta 4 terabytes, algo así. 250 GB a 4 terabytes. Esos son solo números. Realmente hoy en día, por ejemplo, en un celular, normalmente los celulares, los más baratos, creo que hoy en día andan por 8 GB de ROM, 1 GB de RAM,
lo cual es bastante, como les dije, 1 GB es suficiente para almacenar un video entero de alta calidad, por cierto, en un celular que de tamaño de 5 pulgadas, que por cierto no sirve de nada tener la alta calidad, ya que básicamente vas a ver lo mismo. Entonces, bueno, en lo que estaba. Entonces acá, estos son los números o variables. Esto de acá, ¿qué significa? El bar o la X. Una variable, este es un, como les dije, un entero o un bar, puede ser lo que sea. Un número hexadecimal. Se puede poner hexadecimal. Vamos a poner esto acá. Voy a copiar esto, estas 3 líneas, para que las miremos en el compilador. Y vamos a crear un nuevo archivo. Bin. Así en bin. Y aquí en filename le vamos a dar number. Aquí voy a dar finish. Aquí voy a hacer main para crear mi nuevo main, ya que es el inicio. Aquí vamos a copiar lo que vimos anteriormente. Y vamos a en. Voy a imprimir los 3 números. Print, usando interpolación de cadenas, x, coma, x, coma, y big in, para que miren el resultado. Y como ven, bueno, esta es otra nomenclatura que se le dio también en Java, C Sharp, creo que también se usa big in para largos o long. O no estoy seguro si long era 64. Es un problema todo raro que se tienen ahí. Y miren acá que no aparece esto con la X. ¿Qué significa este 0X? Pues eso, pues tendrían que estudiar un poco lo que es conversión de valores hexadecimales. Vamos a ver si permite bar binarios. Sería igual a 0B. 100110. Vamos a ver si lo hace. No lo hace. Al parecer no permite binarios. Tampoco. No permite binarios. Si lo imprimo así, voy a imprimir este. Bien. Mi primer 110. Como miran, aquí también me quito este 0. Bien. Entonces, valores binarios no permite. Da un error. Yo creo que no existe. Pero valores hexadecimales sí. Ahora voy a decirles, por ejemplo, que básicamente el valor hexadecimal es un valor que llega de 0 a 16. Voy a hacerlo más pequeño, más bien. Control D para eliminar una línea. Y entonces, por ejemplo, 0, 0x0 debe ser 0. ¿Qué fue? Vamos a mirar esto. Cierto. Entonces 0x0 es 0. 0x1 es 1 hasta llegar a 0x9. Entonces, al darle control R, aquí está el 9 de acá. Pero ¿qué pasa si yo pongo 0x10? Me da 16. ¿Por qué? Porque realmente 10 en hexadecimal es equivalente a 16. Un valor hexadecimal es un valor que tiene 16 bits o 16 posibilidades, o 16, 16 valores de 0 hasta 15. Y A sería 10. También está B y C. Creo que también puedo poner minúsculas. Sí. D sería 13. Y F. E y F. Vamos a hacerlo rápido. Y bien, eso es 15. Entonces, bueno,
Y este número que es bastante grande, ¿qué pasa si pongo otro más? Pues creo que llego hasta el 9. Si pongo más. Bueno, debe haber un límite, no sé cuál es. Bastante grande. Son los números que permite dar, son números bastante grandes. Números para hacer cálculos bastante grandes, casi nunca. Esto es una locura usar un número de estos y. Si vamos a hacer algo así, va a ser en una compañía muy grande, tipo Google, obviamente, que gasta millones y gana millones. Pero yo creo que Google difícilmente calcularía un número de esta cantidad también. Pero bien, son cosas y casos. Entonces, veamos lo siguiente: es que también nos permite acá estos dos. Acá nos permite valores. Ahora voy a imprimir acá. Ahora voy a imprimir y y exponents. Haciendo interpolación en y, coma, exponentes, y puedo usar control espacio para completar. Y listo, control R. Y como ven, 1.42 por 10 a la 5 es 142.000.0. ¿Qué pasa si yo aquí pongo in? Obvio, un error. Bar, bien. Y sigamos entonces. Ahora, pues, podemos convertir de cadenas a números y de números a cadenas haciendo esto que aparece acá. Y pues voy a poner eso acá para ver cómo lo hace dar. Para que miremos. Otra cosa que quiero que noten es que para los que. Esto no tiene. Bueno, es otra cosa que no tiene el editor este de acá. Es el auto. No sé si lo tenía por aquí, me pareció ver una vez. Que era el auto indent o la indentación automática. Pero no lo tiene, entonces tab. No sé si control y lo haga, pero bueno. Entonces vamos a ver y vamos a poner un breakpoint. Simplemente dando doble clic y aparece este pequeño círculo azul, significa un breakpoint. Entonces, al darle correr, es algo que me encanta también en Dart, es que en Eclipse, por ejemplo, aparece este run, aparece el otro run de el debug, y como que es confuso saber cuándo es run, cuándo es debug. Entonces, casi siempre presiono run y nunca cuando debería presionar debug. Es algo que no necesito aquí. Otra cosa, al no ser un lenguaje compilado, pues casi inmediatamente, básicamente escribo y corro, ya. No como en Java que escribo, compilo y corro. Aquí no. Y bien, entonces vamos a ver uno. Y miren uno como acá está antes de. Déjame ver si lo. Sí, uno está como null. Un valor nulo es un valor vacío que no contiene nada. Es muy distinto. Yo creo que aquí no existe el concepto de undefined. Creo que sí existe. If radix, bla bla bla. Bien. Y bueno, ahí lo que hizo fue entrar a la función parse. Y ahora one es 1. Y no un 1 así como cadena, sino un 1 como entero. Y aquí está acertando que ambos son 1. Otra cosa que tiene Dart, que no tiene JavaScript, es que solo enteros pueden ser iguales a otros enteros. Como en JavaScript, que un entero puede ser igual a una cadena, en Dart no. Y vamos a poner otro acá, vamos a continuarlo. Entonces, ahora vamos a pasar un 2, a un double, perdón. Y aquí tiene el valor de 1.1. Y así sucesivamente. Ahora vamos a convertir el 1 en valor entero a cadena. Para que lo miren. Y 1
está con comillas, cosa que no tenía antes. Y uno es, y como les dije antes, solo una cadena puede ser igual a otra cadena. Otra cosa que tiene Dart, que odio de Java, por cierto, es que Java, las cadenas, para comprar cadenas en Java, necesitas poner punto equal. En Dart, ¿no? Es más simple. A medida que pasa el tiempo, pues me encanta más Dart. Y es, creo que, el objetivo de Google, hacer que nos encante Dart, ya que va a ser un lenguaje. Es el lenguaje que tiene que reemplazar a los demás. Por lo tanto, tiene que encantarnos. Ahora miren este de acá, que está toString, lo tiene que convertir a un número fijo. Y esto es algo que les había dicho, que no me acordaba cómo hacerlo, de cómo convertir un número fijo con dos valores decimales al final. Y si no me equivoco, no se puede, pero pueden darle clic derecho acá. O bueno, vamos a correr, vamos a ver el string, solo dos valores decimales. ¿Y qué hubiese pasado si hubiese puesto simplemente tu string? Pues me hubiese mostrado un montón de ceros más para acá, y o un montón de 00001 o algo así. Aquí ya me dice que es fijo de 2 con 2 decimales. Y aquí pueden ver en la documentación: num to string, fractions in fraction digits. Seguramente deben tener algo así como para convertir a string, pero con valores con 0 ante y cosas de esa. Debe haber algo así. Y ahora vamos a darle control y vamos a poner el mouse sobre la función. Nos vamos a tu string. Y aquí pues nos manda a la librería num.dart, en la cual ustedes pueden ver todas las demás que permite. Tu string como exponencial, tu string como precisión. Perdón, precisión es. Bueno, ya está la documentación. Pueden ponerlo sobre a ver qué pasa. No pasa nada. Aquí está. La documentación nos dice que convierte esto a double y retorna un string representando con valores exactos precisos, significando dígitos o con dígitos significativos, no sé exactamente qué. Y aquí están los ejemplos. Y bla 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 bla. Déjame ver. No recuerdo exactamente qué. Esto no me interesa por el momento. Cuando lo necesite lo busco. Y tu string, obviamente. NumParse, input, bla bla bla. Todos los objetos tienen un, igual que en Java, igual que creo que en C Sharp, y creo que también C++, todos los objetos tienen un método toString. Operator, ah, es otra cosa. Pero esto lo veremos después, cómo sobreescribir operadores. Por cierto, el concepto de overloading no existe en Dart, solamente el objeto de sobreescritura. Sobrecarga no existe, sobreescritura sí existe. Aquí está un comparable, bla bla bla. Y pueden buscar todas las que tienen. Y en el libro pues pueden ver todas las demás. Y básicamente cadenas, que es casi ya lo que hemos visto. Y en cadenas básicamente hay dos tipos de cadenas, cosa que en los demás lenguajes solo hay un tipo de cadena. Y es el, por ejemplo, yo quiero hacer print, y hago acá hello plecat word. Lo voy a recorrer. Ups, el breakpoint. Quitar este breakpoint de acá. Y miren que ahora no mostró plecat, sino que mostró un tab. Que plecat significa tab. Ya, igual que en C++, Java, C Sharp. Y plecat significa enter o fin de línea. Hello world o new line. Plecat significa espacio. Hello world. Oh, no, no significa espacio. Espacio significa espacio.
pleca, pleca, significaría pleca. Porque si te ponen pleca W, posiblemente les mande un error. Bueno, sí, no les manda nada. Hello world. Y habían otros que no recuerdo. Pleca punto, no, pleca. Pleca F creo que era para retroceder un espacio. Bueno, son pleca 0. Cero, no, no sé. También creo que podían poner valores hexadecimales como unicodes, plecas 0x123, algo así creo que era. No, no recuerdo. Había una forma de escribir un carácter haciendo este pleca también, pero bueno. Entonces, el otro tipo también es el tipo row, que es excelente cuando queremos escribir cadenas que contienen este pleca o que contienen, le llaman escape. Este pleca se le conoce como escape, escaping string o cadena de escape, o carácter de escape, para evitar que pleca aparezca, o más bien para evitar que el carácter siguiente aparezca. Por ejemplo, si pongo pleca T, ya no me aparecería el tab que apareció anteriormente, sino que me aparece un pleca T. Y esto es algo que es bueno, bastante bueno. Es bastante útil, principalmente para hacer regular expressions, cosa que vamos a ver en un futuro muy muy lejano. Tal vez en un video número 10, quién sabe. Y bien, espero que les haya gustado. A ver si hay algo más antes de terminar. O bien las cadenas. Aquí pueden leer más sobre las cadenas, que cadenas multilíneas, cadenas, sí, eso también es una cadena multilínea, concatenación de cadenas, que pueden concatenar dos cadenas, simplemente así con este espacio de acá. Concatenación es unión, o más bien unir dos cadenas. Si tienen un enter, pueden poner otra cadena en la siguiente línea y hacerla enter. Mientras que si la ponen así con tres quotes, con tres, ¿cómo se llama? Comillas, pues tienen que ponerla sin tabs, ya que el tab lo va a leer con, si no me equivoco, me parece que no, pero bueno, no estoy seguro. Esto, ah, cierto, esto si no me equivoco se imprimiría en dos líneas, mientras que en el otro caso se imprimiría en una sola línea. Vamos a verlo acá. Vamos a ver esto, si se imprime en varias líneas. Print S1. Sí, se imprime en varias líneas y el tab de acá, como les dije, no fue escapado. Tendrían que ponerlo así. Y ahora sí, you can create, bla bla bla. Mientras que en el otro caso, si ustedes lo ponen, ups, aquí. Okay. ¿Dónde está? Aquí. Creo que solo lo imprimiría en Control R. Lo imprimiría en una sola línea. Tendrían que poner pleca N al final de esto. ¿Para qué es útil lo otro? Pues generalmente para hacer bueno, esto de acá es útil para hacer código HTML o para hacer templates en HTML, mientras que en el otro caso es útil para también para hacer templates en HTML de sí. HTML, básicamente para eso. Es algo que pues como que es feo de los demás lenguajes. Esto de acá, esta notación de acá, es la misma que usa los lenguajes CQ. Básicamente, como les dije, están combinando todo lo mejor de los mejores de todos los lenguajes. Es algo que me gusta. Ciertamente tiene sus errores y bien, es algo que obviamente nada es perfecto.
Así es que espero que les haya gustado. No olviden comentar, no olviden compartir y no olviden darle like. Si quieren, pues sigan leyendo por acá. Y pues vamos a entrar acá a lo que es Booleans en el próximo video.